con el cabello reluciente, peinado hacia atrás, gruesos lentes de pasta, traje gris, camisa blanca, corbata roja y una enorme sonrisa, así se presume en redes sociales Toño Sumaya, quien asegura trabaja para la oficina de presidencia, credenciales que utiliza para defraudar gente. En la foto Sumaya aparece con Eduardo Sánchez, coordinador general de comunicación y vocero del gobierno de la República, a quien felicita por su trabajo y lo llama mi jefe. La imagen se compartió en Facebook el pasado 13 de junio a mediodía, 15 días después, el mismo Eduardo Sánchez, a través de su cuenta de Twitter, negó que Toño fuera su subordinado e incluso rechazó conocerlo. El vocero del gobierno de la República añadió que Sumaya está utilizando su falso puesto dentro del gobierno federal para engañar a varias personas. Detalló que Toño Sumaya pide dinero a la gente prometiendo gestiones que resultan fraudulentas. En la fotografía de Sánchez con Sumaya, se puede ver al actual vocero con una playera con el logo del PRI, por lo cual se podría tratar de una imagen vieja, cuando Eduardo era vocero del PRI durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, en 2012. El perfil de Facebook de Toño Sumaya se encuentra totalmente privado, solo se puede ver su foto de perfil, así como su gentilicio, mexiquense. Se desconoce si actualmente existe alguna denuncia penal en contra de Sumaya por el delito de fraude.